¿Qué tal, amigos? Sean nuevamente bienvenidos a este canal. Este es el Sherpa, el nuevo y mejor sistema magnético de filtros para smartphones de la compañía Freewell. Y en este video te voy a explicar cómo funciona este dispositivo paso a paso para que puedas sacarle el mayor provecho a la cámara de tu smartphone convirtiéndola en una cámara profesional. Así que empecemos. Inicialmente, Freewell Pro ha creado este sistema de filtros para los iPhone 13 Pro Max, 14 y 14 Pro Max. Pero su filosofía es extenderse a otras marcas con un ecosistema de filtros mucho más amigable que le permita a los usuarios utilizar estos mismos filtros en cualquier smartphone. Y hoy en día, a la fecha de grabación de este video, este sistema también es compatible con el iPhone 13 Pro. Adicional a eso, Freewell está sacando algunas monturas especiales para que podamos adaptar estos filtros en cualquier tipo de smartphone. Con este sistema de filtros no vamos a tener la necesidad de estar comprando un nuevo sistema de filtros cada que cambiemos nuestro smartphone. Simplemente vamos a cambiar es la carcasa, la cual va a ser compatible con los filtros que ya hemos comprado, y si más adelante los smartphones llegan a tener algún cambio muy grande en el formato de sus cámaras, lo vamos a poder solucionar de una manera fácil. Será retirando los cuatro tornillos que vemos en la parte trasera y simplemente acoplamos el nuevo sistema que haya creado Freewell para ese smartphone y quedará todo solucionado. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene este sistema de filtros, cosa que no lo hacen los de la competencia, que nos obligan a estar comprando filtros cada que sale un nuevo smartphone. Teniendo en cuenta estos pequeños detalles, les voy a mostrar el kit que me ha enviado Freewell. Vamos a hacerle revisado a cada una de esas cajas y vamos a hacer ejemplos con cada uno de esos filtros. El kit que me ha enviado Freewell es el Blue Cine Pro, más un filtro CPL. Empezaremos analizando esta caja, la cual corresponde al case del iPhone 14 Pro Max. Dentro de ella nos encontramos el respectivo case, que está construido en plástico y metal, el cual es compatible con carga MagSafe. Cuando instalamos nuestro iPhone, vemos que este quedará bien protegido. Su estructura metálica nos protegerá la cámara de golpes y arañazos. Al compararlo con otras fundas, vamos a notar que no se hace más voluminoso nuestro smartphone, permitiéndonos un mejor agarre y poder llevarlo de una manera más fácil, ya sea en el bolsillo de nuestro pantalón. La siguiente caja a revisar será la del grip, y no es un grip cualquiera. Este es un grip versátil y más adelante verás por qué. Al abrir la caja nos encontramos un tornillo de un cuarto de pulgada y una pequeña correa de sujeción, la cual adaptaremos al grip. Este grip está lleno de detalles, agujeros de un cuarto de pulgada, una zapata fría, donde podremos acoplar varios accesorios, desde una pequeña luz, un micrófono, entre otros. Y su base se puede acoplar en cualquier trípode sin necesidad de alguna montura especial. Cuenta con un botón de disparo Bluetooth removible con un alcance hasta de 10 metros, permitiéndonos realizar capturas a distancias y selfies más interesantes. Y la novedad más importante de este grip es que se convierte en un pequeño palo selfie. Adicional a esto, en este grip podemos montar cualquier tipo de smartphone sin necesidad de utilizar el case diseñado por Freewell. O simplemente utilizando otro case el cual tenga un sistema de filtros para smartphone. Y en este punto, Freewell ha dado un gran golpe sobre la mesa. De todas las empresas que crean un sistema de filtros para smartphones, ninguna tiene un grip tan versátil como este.
Es aquí donde empieza la magia. En esta caja nos viene un filtro CPL o polarizador. Al destaparla, nos encontramos con la guía rápida de uso, sticker, paño de limpieza y el respectivo filtro que es imantado para poderse acoplar al case. Y lo haremos haciendo coincidir el logo de Freewell que se encuentra tanto en el case como en la parte trasera del filtro. Este filtro también nos incluye un protector de caucho para evitar que nos caiga polvo o se nos raye el cristal. Y para aquellos que duden de la potencia del agarre de este imán, quiero decirles que Freewell ha realizado una excelente tarea en este aspecto. Este filtro cuenta con tecnología TruColor que nos permitirá tener unos colores más reales en nuestros metrajes y fotografías. El filtro CPL o polarizador lo vamos a utilizar para eliminar reflejos que estén presentes en los objetos metálicos, en el agua y para resaltar los colores de nuestra composición, dándole más vida a los cielos, como puedes ver en estos ejemplos. Esta caja pertenece al filtro BND Mids. Al abrirla nos encontramos la típica documentación de Freewell, el filtro que también es imantado y cuenta con tecnología TruColor. Este es un filtro de 5 pasos correspondientes al ND8, ND16, ND32 y ND64. Para utilizar este filtro de una manera correcta, nosotros debemos instalar una aplicación en nuestro iPhone para cámara que nos permita tener el control manual total de la misma. Entre estas aplicaciones yo les recomiendo Filmic Legacy, Filmic Pro 7 y la aplicación Pro Camera de Moment. Con estas aplicaciones podemos configurar la obturación al doble de los fotogramas que estamos utilizando en la grabación, aplicando así de manera correcta la regla de los 180 grados, dándonos ese toque cinematográfico a nuestros proyectos. Aquí les comparto algunos clips realizados con este filtro. Esta caja corresponde a la lente anamórfica para smartphone con relación 1.55. Al abrir la caja nos encontramos una pequeña funda de transporte donde se encuentra la lente anamórfica con sus respectivos filtros intercambiables ND8, ND16, ND32, ND64 y el UV que viene instalado en ella. Esta lente la vamos a instalar en el case, en el agujero de la cámara principal, haciendo coincidir las pestañas y luego realizando un giro de 180 grados. Y para usar correctamente esta lente anamórfica en nuestro iPhone, también debemos tener instalada una aplicación y en este caso nos servirá solamente Legacy o Filmic Pro 7, ya que estas cuentan con una función de adaptador de lente anamórfico de 1.55x y la aplicación Pro Camera de Moment solamente cuenta con un adaptador de 1.33x. Aquí te comparto algunas capturas realizadas con esta lente, la cual llevará nuestros clips a otro nivel. Freewell cuenta con 2 unidades de lentes anamórficas, una que es la que estamos ensayando, la Cinemorphic Look, y la Cinemorphic Gold, la cual me dará algunos destellos dorados, pero de momento no la tengo disponible para mostrarles los resultados. Cabe resaltar que para obtener unos mejores resultados utilizando esta lente anamórfica, debemos tener nuestro smartphone lo más estable posible, o en su defecto podemos utilizar un trípode o también un gimbal. Sin lugar a dudas, este es el mejor sistema de filtros magnéticos que he utilizado para smartphone. Freewell se ha anotado un gran hit con este sistema tan versátil,
Nunca había visto un grip de esta manera que pudiéramos utilizarlo como un palo selfie. Adicional a eso, con la gran cantidad de filtros que esta compañía maneja para este sistema de filtros, podemos crear contenido mucho más cinemático. Puntos positivos de este sistema es que solamente compramos los filtros una vez y los vamos a poder seguir utilizando en otros smartphones que salgan más adelante. Adicional a eso, la calidad de su grip y poder retirar este control para utilizar este disparador y realizar selfies es una gran idea. En otras compañías, este disparador lo tenemos que adquirir por separado. Y como pudimos ver en el transcurso de este video, este grip cuenta con una zapata fría y varios agujeros de 1/4 pulgada donde podemos colocar varios accesorios. Son pequeños detalles que esta compañía ha tenido en cuenta para poder lanzar este producto al mercado y tener un producto prácticamente completo, sin tener que estar pasando por caja cada que queramos mejorar nuestro sistema para smartphone. Hay que tener presente que para poder utilizar este dispositivo de una manera correcta, debemos utilizar aplicaciones que permitan el control manual de nuestra cámara, como lo son Filmic Pro 7, pero si no quieres pagar por Filmic Pro 7, puedes acceder a Filmic Legacy, que es la versión anterior de Filmic Pro 7, o en su defecto adquirir la aplicación Pro Camera de Moment, que es una de las aplicaciones que más me gusta. Eso sí, para utilizar este filtro anamórfico solamente nos servirá una aplicación que tenga un adaptador anamórfico de 1.55. En este caso será Filmic Pro o Filma Legacy. Por todo lo demás, este sistema me ha parecido muy robusto, perfecto, ideal para nosotros seguir creando contenido. En la descripción del video te voy a dejar link de compras de este producto de varias tiendas en el mercado por si quieres echarle un vistazo. Recuerda que si este video te ha gustado, dame una manito arriba, sígueme en mi red social de Instagram, allí podremos interactuar de una manera rápida. Y suscríbete a este canal y dale clic en la campanita para que te avise cada que suba un nuevo contenido. Les deseo unas felices fiestas al lado de sus seres queridos y nos vemos en una próxima ocasión. Dios me los bendiga. Chao, chao.